¿Cómo está la producción, man? Rosario, amigo, ¿cómo fue? Rosario fue un requilombo, igual. No, Rosario fue un rebondi, boludo, porque no había vallado, estaban todos los seguridad teniendo a la gente estaba explotada, descontrolada, saltando por todos lados, en todos los temas. De NASCAR. Boludo, estaba todo descontrolado, la seguridad pasaron el peor día de su vida, boludo. Así que, bueno, estuve tranquilo, también traté de no descontrolar tanto a la gente. La descontrolé, pero un poco. Demolimos, pero intro. Primera fecha de 14. Te da sentido. Arrancamos suave. Te hago lo que pone arriba. Déjame luz a bailándome. We're such a rich green class. Un abrazo para ustedes, Rosario. Muchísimas gracias por compartir esto conmigo. Todo, es dulce, no te das cuenta cuando te quieres rescatar o te rescatan y el SOS. Ya salimos, acá volvimos. La misma cantidad que nos fue. ¡Vamos, Jorge! Estoy modo demolido, guay. Estoy muy cansado. Trabajar tanto por el Tano Nacional me cansa. ¿Esta quién es? Como que me pisa los dientes. Como que tengo que agarrarlo. Como que me molesta para hablar por ahí. En modo demoledor tour, y si a la puta casa, estamos en Mendoza, hoy segunda fecha del fucking tour que está dando que hablar, bebé. La rapé, sabes de los videos, sabes de la ropa, sabes del sonido, te juntas con la gente que sabe, vas a toda la ciudad de tu país, te rompes el show que vale la pena, te cambias la camiseta, te rompes el alma con el hip hop, guacho. Vamos a estar en historia, la concha de ahora. La ropa, mira cómo está haciendo. Guacho, están vendiendo esto afuera del show, amigo, corte. Gorra, todo, pa. Amigo, yo estoy haciendo mi ropa a mano, te tenés muy loco para mí, boludo. Este logo lo hice yo y yo los empecé a estampar en las remeras yo en mi casa, guacho, ¿entendés? Una locura. Es más, boludo, ¿sabés qué? La otra vez estábamos a la vuelta de... Estábamos en una esquina y me agarra un loco y me dice, Isi, ¿qué hace, papá? Me dice, yo soy el que hace la ropa trucha, me dice. Yo estaba re loco.
no sé qué. Me dice, qué capo, Isi, me dice, desde el quinto calote sigo, me dice el chaval. Y yo me echo un estallo y le digo, uy, le digo, loco, la verdad que con vos tengo sentimientos encontrados, le digo, porque por parte, esto a mí me cuesta un montón hacerlo, le digo, ¿entendés? Yo no tengo un sponsor, no tengo nada, esto yo lo hago re a pulmón, ¿entendés? Pero por otro lado, vos debes tener una familia que alimentar y querés salir a laburar y no querés cagarla en la calle, ¿entendés? Entonces a mí me parece re piola, guacho. ¡Oh, Isi! Me dijo, pum, me dio un abrazo de gordo, no sé qué, nos sacaba una foto y se fue. Mendoza, apenas llegué a la casa, amigo, la vi y dije, llamen un filmmaker ya, un productor de audiovisual ya, amigo. Tenía un ventanal enorme, amigo, así, onda vidriera de Ámsterdam, boludo. Esa misma noche, bueno, nos siguió todo, en toda la fecha y a la vuelta terminamos el show y montamos todo para armar un videoclip ahí en la casa donde estábamos. ¿Qué sería el backstage? Acá. Es más, sí, estaba uno a filmar esto, ¿entendés? Un nuevo queda re bueno también después. Escuchá. Para mí tendríamos que jugarlo como suave, como un efecto suave. Escuchame, nos dan el loco ustedes y ponemos el tema, porque ustedes estamos no lo van a escuchar todavía. Estamos ok, amigo. Y por allá tenía una canción que no había grabado todavía, tenía escrita una canción en un beat de Club Hat. Y aunque no la tenga grabada, la rapié en el momento y la mandamos igual. Colta, 2 más 2, produciendo. ¿Qué mal horario le ponen al loco este que es tan crack? Ahora van a ver, fax su canapé, fax su plan. Joystick sin su play, no logran ni hacer play. Yo ya confundido de élite, mi ropa bajó de un satélite. A mí me ilustrado su líbido, el padre del boy tiene 20. Hicimos show corto de 20, mezclando pecado con líquidos. La foto campeón algo típico, aeróbicos saltos tan típicos. Cada ciudad tenía un outfit especial para cada una. Remera, pantalón y campera en las ciudades que hacía frío y shortcito y remera en las que hacía calor. Así que sí, para todas las ciudades, en el medio, cuando volvía, entre que volvía a Buenos Aires, me iba haciendo todos los outfits especiales para cada ciudad. 650 remeras también esos 2 meses, entre que fui y vine a Buenos Aires. Y los 14 outfits para cada ciudad. Tengo una banda de ropa también. Todo esto para entrarle. ¿Esa ropa que no usaste nunca? Esa ropa para entrarle todo. ¿Para detonar? Sí. Y lo bueno que me dice yo, hecho a mano, va. Así, cha, cha, cha. Piu, puro planchazo. Estoy en Córdoba. Finísimo, boludo. De Nazca. Ah, el chillo, boludo, siempre buscando la meca, boludo, un refri. No, qué viento quiere entrar. Me dijeron que hay pileta para nadar. Allá, ahora sí, que sí, está la temperatura, está lindo. Pero, sí, yo, sí, yo traje malla. Para abrir los pulmones. sincero, la primera, amigo. Y aparte fue como, la primera que hicimos fue llamar a todos nuestros amigos y decirle, guacho, nos vamos a mover a una casa. No tenemos plata, vamos a hacer una jugada y vamos a correr entrada a todos. El 50% pagado, el 50% nada. Y la plata creo que la reventamos la misma noche, amigo. Uy, amigo. ¿Por qué no? Salud. Aguante, amigo. Odio cuando hacen tour y no muestran nada, viste, de lo que, cómo, qué se está viviendo adentro. Claro. Arriba del escenario es una energía que es claro, una cosa. Una adrenalina, claro. Amigo, que no se compara a ninguna droga. Claro, claro, bro. Imagínate. Más fuerte que cualquier otro agilado. Ahí agarró y pongo, le agradezco, mil gracias ICA por hacerme a mano este outfit especial para la fecha hoy en Córdoba. ¿Esquizofrénico de qué? Le agarró el esquizofrénico. Buen muchacho.
Ya no sé cuál es Isia y Alejo. Alejo, yo quería hacer un videoclip que sea como. La temática sea droga, pero no droga, que sea ropa, ¿no? Rapera de la ciudad. ¡Hola, oh, diosa! Sacaste una foto que tenés. La producción de Rudy. Sí, oh, Indira, que quiero ser tu tío de corazón. No, la medicina. ¿Viste cápsulas? Cuando vas al médico, te sentís mal, te duele, por ejemplo, la pierna, te tomas una cápsula para aliviar la pierna. Bueno, ahí, nada, amigo, una remoción, boludo, Buenos Aires, amigo, mi ciudad, todo lo que yo amo, amigo, es mi ciudad favorita del mundo, es todo lo que yo quiero y el Niceto fue una locura, yo ya sabía, era, no sé, era obvio que iba a ser así. Yeah, fucking easy, Niceto Club Sold Out, cuarta fecha del modo demoledor tour, Buenos Aires, mi fucking ciudad. Noche histórica para Buenos Aires y para Argentina, guacho. Sí. Un honor para mí estar acá. ¿Cuánto están? 50 pesos. ¿Cómo? ¿Date vuelta? Salir al escenario fue una fiesta, guacho, una fiesta, un descontrol, toda la gente parecía un agua, guacho, agua, agua, agua. Una, dos, uno, tres, cuatro, tengo un dolor. Yo sé que bajo el micrófono y la gente va a gritar toda la frase que falta. Yo sé que al momento del drop la gente va a explotar. Pero también es una energía que yo entrego en el momento y ellos me la devuelven al instante, digamos. Parte de los dos. Es como una conexión ahí que sale en el momento. 0600 Alper. Ropa del B, ya está de sala, roba, cadena, no me importa nada, salgo a cazar.
Es que salgo a casa con la vida tapada, que salgo a casa. Mi madre está frente, yo pedí secada, que salgo a casa. Es que salgo a casa. Estamos en el fuego, en el 666, las mismas canciones. El training que estaba de pelas, de Dios, tiene un paso por por de versiones. Para de vos, se queda de frente por corregir. Saca el tambor cuando no tenía. Mira tu cara sin poder, si pica 14, no estoy teniendo. La leche de bebé, llamo a mi capa y repone. Morirá yo en mi casa, me espero yo antes de recorrer. La morida en cola, llame el rollo, Vicky con persona negra siempre ti. Dejan el respeto a los mayores, mil dos tomes no le daban con un beat. Ahora ring, que todos me llaman a mí. Otra menos todo, pero yo no jodo con los pocos locos que avalan tú. Llaman a venir con la culpa encima, por odiar nuestro estilo de vida. Por odiar todo lo que dijimos, por odiar todo lo que nos digan. Busquen casa para aprender lo que era, que la gente afuera sabe, no se olvida. Pa' que nunca se me quedo y hecho, pa' que nunca digo tan encima. Tanto la dirección, tanto la cosa, odia la diversión. Tanto y cantina, lo mío va en la avenida. Tu forma de hablar me suena conocida, mismo flow, mismo rima. Veo lo que pone activa. Uno, dos, tres, ¡vamos! La vecina mira desde su ventana porque está por loco. Yeah. Policía mira desde el patrullero porque está por loco. Todos hablan de que la mansión es mucho, pero se hace solo preguntándote. Yeah. La vecina mira desde su ventana. Policía mira desde el patrullero porque estamos. Todos hablan de que la mansión es mucho, pero se hace todo preguntando. ¿Cuánto puede ser? Easy and set. Fucking triple seis, mother diablo con el set. Con el hambre de la watcher Rudy Shaw por su fe. No quiere creer, yo le enseñé a leer. Le rolé toda la Biblia, fuma mucho y va a toser. Siempre trae buena set, loco sé que tiene la sed. Over loco, ¿cuánto nos queda? Quiero rolar sin triple set. Quiero hacer bailar a la mona con seda. Tu trabajo no sé ni qué hacer, que se mueran. Que van a venir a buscar las maneras de que les dé la bomba de la caer. Al trapo no pueden hacer que se mueva. Les voy a hacer todo lo que hice acelerar. Los locos me quieren frenar, pero y si no pueden, nos frenan, nos sacan de todo el lugar de la escena. Todas las ventanas cerradas afuera, tus rapas me quieren venir a matar. Y yo tengo remera estampada por Nicky Manero. O de loco, no me pueden pegar. Rapas no que me pueden ver ni. Loco, estamos en el mar. Arrancó, guacho. Dice Montevideo ahí, modo de moledor ahí. Pero el sol, como decía. Oh. Quiera, recibir el espacio. Salí, hermano. Estamos en Uruguay, bebé. Hoy, fecha en Montevideo, sold out. Y si a la puta casa, modo demoledor tour, arrasando el planeta entero. Yo estaba de jurado, amigo. Asa, era OG, ya no venía ni a rapear. Venía, me tiraba un frita de 3 minutos con Yacho y era ese el show. Estábamos recorrimos todo el país con Yacho haciendo eso, boludo, en ese momento. Sí, subimos ese video a YouTube, se re pegó mal y fuimos vuelta por todos lados. Todavía era época de freestyle, boludo. Amigo, teníamos solamente los pasajes de ida y los pasajes de vuelta. Con chingo nos traía, boludo, la re quedó, no tenían plata, no sabía organizar nada. Y nos éramos 4, amigo. Y al toque creo que hablamos con un rapero acá del Papo. Era un fanto. Caí maravilla al toque. La re pegada al toque. Sí, sí. Ay. Ese hijo de puta. Vas con Yoyo, ¿van ahora? Cuando digan. Sold out. Fucking modo demoledor tour. Y si A dando vuelta al mundo. Dormimos bailando en el medio del mar en mi balsa. Su pelo mojado, tocando amor de bolanza. Yeah. La tonta se enoja y conmigo se avanza. Voy a dejar su corazón decorando mi lanza. Y veo la cara de oro marcando. Se va subiendo mi mambo. Sus sueños arriba mi cante. Lo que negro queda pensando. Se pensó que aunque se retrase. Se me van a estar esperando.
pasando tiempo recordarme, perdiendo tiempo recordando, bebé. Uno, dos, tres, ¡vamos! La vecina mira de su ventana porque estamos locos. La vecina mira del patrullero porque estamos locos. Todos hablan de que la pasión es mucho, pero se hace poco. Todos preguntaron de dónde la casa sabe con loco. La vecina mira de su ventana porque estamos locos. Polvo blanco. Really nice day. You want a mare? You want a mare? Candy mare. Yeah. Ah, ok, man. Sexta fecha del fucking modo demoledor tour. Propita hecha por Easy Motherfucking Oh. De Montevideo nos volvimos y nos fuimos derecho para Santa Fe. En Santa Fe llegamos, cuando llegamos al camarín, el chino Maidana, boludo. No, zarpado, vivo. Está el chino Maidana, entró con un caderón así todo dorado. El licial, el mejor de todos los tiempos. Dice, pum, choca la mano. El mejor de todos los tiempos. Chino, ¿cómo estás, pa? Todo bien, muy chino. Yo quiero estar en la misma lista que vos, de los próceres nacionales, nada más. Le canté la del hoy. Es que no bajo del ring como lo hace Maidana. Humilde y para adelante. ¿Escuchaste ese tema? No, la del Obi-Wan Shot. Sexta fecha del fucking modo de Molotov. ¡Tú! Al otro día Mar del Plata, ya era la última fecha de Argentina, sold out también. Nada, boludo, una locura, guacho, en ese teatro salí, de que salí ya era demolición por todos lados, boludo. ¡Nachito! ¡Vení, amigo! ¡Nachito! ¡Echa mano por mí, mirá! ¡Mirá! Yo ya me iba para México, nunca había ido a México, era como el último show que iba a hacer acá antes de ir para ahí. Era muy, muy importante para mí. Y la pasé súper, la verdad que la pasé muy, muy zarpado. Los marplatenses se rompieron todo, boludo. ¿No me escuchó? Nati. ¿Ahora escuchó? Nati. ¿Ahora escuchó? Nati. ¿Bling, bling? Nati. ¿Esposo? Nati. ¿Feliz mi guacho, mi chapi? ¿Alga? Bailando puta marcha, aquí el show por Shakironi. Tomando goles en serie. A mí que me hablen de. A mí que me hablen de. Yo soy el rey de la pista. Le encontré la lista más vaca, no hay forma de ir a subir. Más arriba que ese visita, tita, váyanse a dormir. Flow, tengo brillo. Mi cochero es piso. Está
ahondando hielo que parece que es sencillo. La competencia muchísimas gracias, un aplauso para ustedes, para el Plata, gracias por este momento, de verdad. Yo lo que quiero decir que nada, boludo, le revolearon tangas, le revolearon cositas húmedas. El guacho fue lo más fresco, boludo. Fue yo más fresco hasta ahora en la actualidad. La ciudad la rompió, boludo. Tengo la gafa puesta en este momento. La gente está feliz. Gracias por sacarme tantas sonrisas. El otro día me mandó uno, vos tenés una pía, vos tenés que hacer canciones de Sad Trap, me dice. No, le venía a palo, yo la subo, medio tour completo. Primer nivel desbloqueado, ¿no? Argentina, Uruguay. Ahora viene México y Chile a demoler el NASCAR. Esta es tu casa, cabrón. Esta es tu casa, valedor. Bien real este documental, amigo. Marcianos de esta escuela, saludo al marciano por cada vela. Tus trappers ancianos que se la quedan, no van a sacar mi mierda de Al-Qaeda. Bomba tras bomba, y si la seda va a enrolar todo lo que queda. Triple sex, boxer la guacha con seda. Trapa no sé qué hace para que dentro del trap me conceda. Más rimas nuevas, voy a hacer el fucking loco que prenda la fucking vela. Ahora tengo demasiado fuego, mi rimas de verdad en el ropa y se pegan. Esta boca que se pone muy mal, denle bebida nueva. Trapa no sé qué quedan, van a quedar muy mal como mona vestida de seda. Ellos me quieren venir a sacar el dinero, yo solo le tiro moneda. Fuck que tu capa se van a morir, ya que poco como yo en los beats. En la instrumental lo hace así, y si haga para esto nací. En el M hice mi CMC, fucking negro que lo vi. Fuera del VIP, este soy yo, estoy en el VIP. Flow squad, yo, saben bien quién soy, saben bien qué estoy. Saben bien que el día de hoy, toco yo guarda la cara. Toda la puta con cara, mancada, estoy muy loco, my brother. Las rimas nunca se me acaban, tengo un foco que nunca se me apaga. Subí al escenario y la gente actuó igual que siempre, amigo. Descontrol, saltos, gritos, toda la letra. Y fue una locura. Como te digo, estar en Guadalajara, mostrando la puta mierda que está pasando acá desde Argentina, amigo. ¿Tú eres rocker de la canción? Yeah. No tenía ni hechos los outfits de las ciudades ni las remeras para llevar. Le dije, quiero una plancha y 120 remeras esperándome cuando llegue allá a Ciudad de México. Y yo me llevé de acá a Buenos Aires todos los recortes de ICA en la valija, bacho. Que la risa no yo. La transpira y la hace. La hace y la transpira, amigo. Me dice. Hip hop, una forma de vida muy piola, amigo. Estar constantemente en movimiento, de respetar, hacer lo tuyo. De aprender y enseñar. Todo el tiempo. A todo lo que se te cruza.
aprender y enseñar. ¿Tú? Escuchar el río de la historia, amigo. El sonido de la historia, de la moda. Te fui. Con el color bueno alto. El bueno. Se siente zarpando el gil. Se siente zarpado porque quise taparle el pecho al gil. Se siente zarpado el gil. Se siente zarpado el gil. Se siente zarpado el gil. Arrancaste los flyers cuando tenía 13, cuando empecé a hacer, cuando empecé a organizar mis primeros eventos de guachín, no tenía quien me haga los flyers, entonces aprendí por internet a hacer flyers para mis eventos, más que nada. Cuando se dio lo de hacer la ropa, dije, lo tengo que hacer yo también. Así que agarré los conocimientos básicos que tenía y los apliqué. Filtra. Es como, yo siempre digo, yo sé hacer 2 más 2 con el Photoshop. Yo sé hacer 2 más 2. Entonces, si tengo que llegar a mí, hago 2 más 2. El que sabe, hace 500 por 2. Sí. Y el que no, hace 2 más 2. Pero llegás a mí. Te cuesta más, tardás más, todo más. Pero llegar es llegar. O sea, las remeras están, amigo, están diseñadas todas por mí. Ah, es una mía, perfecto. Me quedo un poquito más alto el derecho. Oh, ajá, y lo subimos todo. Chef, va a traer buen buffet. Ala, se la corta. Ala, Red Bull se la corta. Y si habla, pay no importa. De verdad exporta. Rima buena que entrecorta. En tu mente que no aporta. Que buena mierda soporta. Esta melodía como mierda que la aporta. La está llevando desde acá hasta el norte, Portland. Me dijo el mexicano que vamos a llevar las onzas de porro pa' fumar y con todas estas cosas. Que quedan en mi mente que se ve medio burlosa. El Easy arrapea, tira humo, mucha losa. Anda con el que diseña esa llanta tan grandiosa. Colores mexicanos pa' la guacha más hermosa. Yo me saco la llanta Easy A siempre destroza. El celu que me suena creo que es la monigrosa. Que vienen esas pacas que me encantan, son hermosas. Las guachas que me atacan vienen dentro la baldosa. Saltando dos por dos los tango Easy A lo goza. A la que es más perra después directo la esposa. Le mete un par de besos y la hace ser su esposa. Los gorras me la chupan en mi bola las esposas. Se quedan atretadas como una poca cosa. Pero si ano fino como la pantera rosa. Es muy probable que lo estampe y después lo destroza. Y si a el cielo con la rima siempre rosa. Voy a darle una rosa para que ella tosa. A mí es imposible que me baje la lactosa. Se toman todo el lácteo y me dicen hermosa. Nunca pálido. Fucking trap no son para mí. Válidos, árido no soy. Vengo del sur. Fuck a trap, va a morir con mi glamour. Traba como yo, poco loco. Pero sé que muy pocas veces me equivoco. Y si A sabe que está loco. Yeah. Sé lo que en todas las guachas provoco. Cada vez que arriba del escenario toco. No sé ni qué hacer porque me fumo un robo. Que me queda loco, yo sé con quién toco. Le saco la rima muy buena, pero poco. Para facánica nunca me ahogo. Estoy con la mierda buena cortando toda la colmena y los cocos. Yo fumo con todas las nenas que vengan acá a la cena de toco. Le muestro toda la comida que tienen para darle a la cena en mi boca. Ya yo cocina y ahora ya no es poco. No estoy hablando de otras cosas que antes cocinaba y manchaba su moco.
Ahora se sabe que toco, sabe que ni metro con ni un poco. Pero cuando lo hago me quedo muy loco, pero no soy pago, nunca me equivoco. Aunque me drogue mi vida está bien, aunque yo lo haga voy al 100%. Aunque me drogue yo sé que todo tiempo voy a estar arriba del mismo tren. No me equivoqué, no me desvié, MVP, MVP, VIP 100%. No sé ni qué hacer, pero sé que quiero comer un chocho de una chocha guacha que quiera volver a ver mi CD. Era re show, boludo, cuando se dio la movida de que el tour rondaba en esas fechas y íbamos a estar en México, le dije a Don Roque, le dije, amigo, 12 de julio, cumplo 21 años, conseguí una fecha. Yo ese día quiero estar haciendo lo que más me gusta hacer en mi vida, que es rapear. ¿Cancún te sirve? ¡Eso! Corta, boludo, un placer, amigo. Rompí todo, me llevaron un montón de regalos de todo tipo. La pasé repiola en Cancún, guacho. Cancún, alto cumple, amigo. Alto cumpleaños, boludo. Imposible mejorarlo, boludo. Corte de 21 años, sos trapero, tocas en Cancún. O sea, sos vos. Te va a ver el toque. Corta, boludo. Un placer, amigo. De ahí, Chile, el NASCAR. ¡Concha tu madre! ¡Viva Chile, mierda! ¡Conche tu madre! ¡Hola, mi Pepo! Che, boludo, se me arregla mucho la cabecada. La mayonesa. ¿Y el bici todavía no sale? No, boludo, me tengo bañado yo todavía. Valdivia, Chile. Claro, esto es tan reflectivo. Acá dice Rancagua, modo demoledor tour. Esta me voy a poner hoy para Casa Parlante. Una noche acabó, la concha como era chica, no refa, no reparamos los dos. Ahora sí, ahora no, ahora y santa y adiós, adiós. Venimos de todos lados, papá, venimos del mundo. Algo rico para tomar, tiene. Ya la ponte borracha. Antes, pues son 40 minutos, una hora. Claro. Compramos un. Está bueno, está bueno. Allá no se consigue. La doble mecha. Oh, y nunca sabemos que la pizza. Sí, en Casa Parlante, Chile. Tú, una que me da pa' que no. Muchas gracias a ICA por hacerme esta ropa especial para la fecha de Santiago. Llegué el jueves a Chile, fui a Casa Parlante el viernes, de ahí me fui derecho a la fecha de Rancagua. Sangre la recuerdo. Me voy a la voz, lo siento. Artista profesional. Ahora sí. Ahora, ¿cómo estás? Para acá atrás vos, boludo. Subite, negro, vení. ¿Sí o qué? ¿Estamos a pelear o no? Estamos acá. En la 1, en la 2, en la 4, en la 5. Tocamos en Rancagua. En un party que se repuso, estaban todos los chilenos re borrachos, amigos, explotaron, saltaban, descontrolaban para todos lados. ¡Hey! Alguien acá en Rancagua, Chile, tuvo la oportunidad de escuchar mi disco antes de Sana 2-4-7.
De ahí, al otro día, nos fuimos para en avión a Valdivia. Bueno, Valdivia también es una locura, amigo. Estábamos en una zona re... En cualquier lado estábamos, boludo. Allá en el medio de las montañas todas nevadas, en el sur de Chile, boludo. Están todos como locos cantándome todas las letras. O sea, hubo un factor que se repitió en todas las fechas que fue... cómo se mostró el público conmigo, me reaccionaron a todo lo que yo prestaba para reaccionar. Y ahí nos fuimos a Santiago de Chile, última fecha del tour, fecha 14, totalmente sin voz, amigo. Hermano, se quedó una chamada. No, 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 fuego, pasa como un alivio total de todo. Si yo antes de subirme al escenario, como te digo, no tenía voz, yo me subo al escenario y tengo voz. Si yo me dolía la pierna y como que estaba rengueando, yo me subo al escenario y en ese momento, amigo, a mí se me olvida todo, me transformo. Terminé el tour, sentí una calma plena, amigo. Me dio valor a mí mismo. La verdad que reafirmó todo el trabajo que vengo haciendo, ¿entendés? O sea, de verdad me lo puso en la cara, me lo hizo sentir, este tour me hizo sentir que valió la pena todo el laburo que vengo haciendo y que va a valer mucho más lo que viene, ¿entendés? Con gente que vive otra forma de vida, que vive otro pasar, que tiene otra cultura, pero que igual comparte tu mensaje, que te escucha y totalmente lejos de lo que vos vivís, recibe lo que vos estás haciendo y te lo devuelve a vos. Entonces, no sé, a veces debe ser mucho más fácil romperla totalmente en tu ciudad sold out, a ir y pararte de rimas con 100 personas recontra lejos de tu casa, ¿no? Pude hacer que ese público explote en todas las ciudades, ¿no? En las 14 ciudades el público sintió lo mismo, sintió un mismo bicho. Después la música, obvio, nos acompaña todos los días, pero el momento de estar ahí en el escenario, yo escribo la música especial para ese momento, la hago para eso. Y en ese tour comprobé que funciona, guacho, que llega a la gente lo que estoy haciendo.
Apenas volví del tour, tenía muchas cosas que hacer. Estuve grabando en todos estudios de los productores que yo consideraba los mejores de acá de Argentina. Y escuchando ese playlist de canciones inéditas durante el tour, hablando con Yello, que es mi operador de voces en vivo, me dijo, man, qué bueno que está tu disco, me dijo. Y yo le digo, ¿qué disco, amigo? Me dice, este que escuchamos siempre, me dice. Tu disco, me dice. Y cuando Yello me lo planteó así, dije, amigo, mira estos trap, esto es una joya, tengo que hacer un disco. He hecho 8 temas, de los cuales había 8 de los mejores productores de Argentina, sin duda. Y ahí lo llamé a Yesan. No quiero hacer este disco acá en Buenos Aires, acá encerrado, donde siempre. Necesito hacerlo en otro lugar, necesito viajar. Nada, boludo, estamos acá en Tigre porque se me cantaron las bolas, venía a grabar acá a la isla mi segundo disco, hecho a mano. En sus voces, ok, trapa. Arriba del escenario se cagan en voz. Pero mi soga es de real hielo y congela la puta de allá. Que flashan que me traen calor y yo que soy mejor no le voy a hablar. Aunque trapero porque me hablan de que como yo no van a vomitar. Yo vomito rima y encima es un guacha tiro cosas que no pueden igualar. Trapa como yo, como están haciendo los centros de la mierda nacional. Toma un poco de aire para los freestyles, le enseñas el baile de la mierda al rap. RAP como un HDP en el MIC está. Este loco no se droga y rapea de una forma que es fenomenal. Clava cosas que no se pueden hacer como los 4 discos que acá están. Tengo cosas de verdad muy buenas y se cae el toque marciano de mierda. El flipo como lo hizo bajar. Él lo hizo bajar de esa nave que viene de otro planeta especial. Yo que lo pongo acá acomodado al lado de los mejores del lugar. La música que yo traje para inspirarme en mi segundo disco poder grabar. Chau, mi nombre es Easy A. Me pueden buscar en redes sociales. Chao, amigo. 087 del rock. Caigo con los ojos precubiertos por el moledor. Reflectivo el logo, mi remera y en mi pantalón. Sexy, easy, hace puro el trap, no tiene un plan mejor. Él siempre encuentra la receta para la canción. Para la canción. Se me caen los flows, hold el pantalón. Easy, no es musical, easy, atracción. Es motivo natural en cada oración.